Miami. Fighter 2. ¿Seguro que quieres retirarte, Joe? Se acabó para mí. No más muertes. Sabes las reglas. Es solo un chico.
Me equivoqué. Volveré, haré todo lo que quieras. Ya no te necesitamos. ¿Qué Carl se deshaga del cuerpo? ¿Teniente Jameson? Sí. Soy el jefe Rawlings. Jefe. El sargento Gray. Hola, sargento. Encantado. Siéntese. Siento hacerlo venir de San Francisco, pero la casera no pudo identificarlo. Necesitamos un familiar. ¿De qué se trata? Es el tercero con la misma descripción. Dientes rotos, sin manos. Imposible identificar. Jesús. ¿Es él? Soy el jefe Joe Rawlings del departamento de San Francisco. El FBI dice que iniciaste una arena de Shufa. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué clase de conversación es esta, viejo? No me cuentes mi historia, hombre. Ya la conozco. Cuéntame la tuya. Eddie, ¿te molesta que te llame? Adelante, Liu. ¿Sabes algo de Shufa aquí en Miami? Tal vez sí. Tal vez no. No juegues conmigo, Eddie. Tengo cosas que hacer. Calma. Sí. Miami tiene un ring. No sé dónde ni quién lo maneja. Pero sé que hay uno. Voy a encontrarlo. Necesito luchadores. ¿De Los Ángeles? Quiero nombres. Nombres no. No te conocen. Pero sí. Yo les pidiera. Bien. Vendrás conmigo. Trato hecho, amigo. Recuérdalo bien, amigo. Si escapas o tratas de traicionarme, no volverás a ver la luz del día. ¿Está claro, amigo? Como el agua, jefe. Los Ángeles. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. 14. Hey, Nicky. ¿Alguien aprende aquí? Bien, clase, atención. Sí, señor. Terminamos temprano hoy. No, no protesten, seguiremos mañana. ¿Saludo? Gracias.
señor. Gracias, señor. Yo termino. Bien, vamos. Adiós, señor. Hasta mañana. ¡Hey, Rubén! ¿Podemos hablar? Eddie, te creía muerto. Pues tengo para rato. ¡Chingo! ¿Cuánto sin verte? No lo suficiente. Jefe Rawlings, policía de San Francisco. Tenemos razón para creer que hay un shoot fighting operando en Miami. Genial. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Necesito su ayuda. Tenemos una escuela que cuidar, jefe. No podemos ir corriendo a Miami. Bien, podría ser simple o podría ser difícil. ¿Qué quiere decir? Que si lo hacemos simple, todos contentos. Si se niegan, terminarán en prisión. ¿Por qué? Por el shoot fighting que hicieron en México. ¿Shoot fighting? No fuimos nosotros. Basta de excusas. Eddie tiene pruebas. ¿Y quién va a crearle una rata como esta? También te amo, Nicky. No tiene que creerle. Está en video. Filmé la escena entera. El gobierno mexicano dijo que aparecieron 8 muertos en ese torneo. Veamos, eso significa servicio de hotel gratis durante los próximos 30 años en sus celdas. Espero que les gusten las tortillas. Vete al diablo. Presenta cargos. Nos veremos en la corte ahora. ¡Fuera! Relájate. Mira, fue un error que queremos olvidar. Pues muchos cometen ese error. Mi hijo. Lo siento, no sabía. Oiga, sigo sin ver cómo podemos ayudarle. Quiero organizar una operación para ver si atrapamos al tipo que está a cargo. Yo personalmente garantizo su seguridad. ¿Alguna vez vieron a este tipo? No. Lo haremos. Ahora en el ring, Chico y César. Chico se ve un poco débil. ¿Aún crees que ganará? ¿Digamos a unos 20.000? Thank you.
Tu hombre no tiene honor. Igual que tú. No cuestiones mi honor. ¡Hey, Joe! ¿Qué hay de nuevo? ¡Hey! Te estoy hablando a ti, viejo. Escucha. Nosotros somos cobradores de impuestos. No te dejes engañar por nuestra ropa, que no es muy formal. ¿Ves esto? Por todo lo que pasa por aquí, cobramos un impuesto. ¿Comprendes, eh? ¿Eso incluye a tu madre? Porque trabaja de noche, ¿sabes? Así que mejor me respetas, hijo. Porque podría ser tu padre. ¡Te voy a hacer comer esas palabras, hijo de perra! Tenías ventaja, aunque vi cosas peores. Eddie, eres un maldito. Creí que estabas muerto. No, descansando, amigo. Tengo algo que proponerte. Te lo dije, Eddie. Ya no soy Shoot Fighter. Nadie gana. Oh. Espera. Somos los chicos buenos esta vez. ¿Quién es este? Lleva placa. Joe Rawlings, del departamento de San Francisco. Estamos armando una operación para descubrir un ring de Shoot Fighting en Miami y necesitamos ayuda. ¿Hay Shoot Fighting aquí? No estamos seguros, pero quiero descubrirlo. Entonces va a ser una redada. ¿No habrá muertos? Nadie va a morir. Tienes mi palabra. Hay 1500 para ti, amigo. ¡Roll! ¡Pero qué sorpresa! Me gusta sorprenderlos. Creo que eso los mantiene alerta. Estoy seguro de que encontrarás todo en orden. Desearía pensar lo mismo. Mi junta de directores dice que hay un pequeño problema. ¿Cómo? Las ganancias de tu club han estado bajando en los últimos meses. Es temporada baja. Quisiera creerte, hijo. De veras. Y en cuanto tenga oportunidad de revisar los libros, seguro te creeré. Por supuesto. Otra cosa. En Miami la policía encontró otro cadáver con las manos cortadas. Están husmeando, haciendo preguntas sobre algún tipo clandestino de luchadores. Tú no sabes nada al respecto, ¿verdad? No, señor, es lo primero que oigo. Ten los ojos abiertos. Maldita junta de directores. No van a encontrar nada. Oh, claro que no. Hola, Jack. Soy yo, Eddie. Lindo lugar. 1-3-5 estrellas. Oigan, ¿se burlan de mi casa? No, solo imaginaba a Miami más lujoso.
¿Quiénes son, el gordo y el flaco? Oye, tranquilo, señor Atún. Me llamo Shark. Tiburón. Pareces más una sardina. No, estoy seguro de que es un atún. Suficiente, niño. Basta. Somos del mismo bando. Shark, quiero presentarte a Nick, Rubén y Shingo. ¿Shingo? ¿Eres Shingo? Sí. Oí hablar mucho de ti. No veo la hora de verte luchar. No lucho. Bien, ahora, jefe, ¿cuál es el plan? ¿Para qué necesitamos a estos niños? ¿Sabes qué? Son luchadores, igual que tú. Eso está por verse. Tendrás la oportunidad antes de lo que crees. Oiga, quien tenga este ring tendrá que buscar luchadores todo el tiempo. Pierden un hombre en cada round. Lo primero que haremos será atraer la atención de estos tipos. ¿Y cómo vamos a encontrarlos? No estamos seguros, pero hay un club local que tiene un ring de luchas. Si llaman la atención ahí, los vendrán a buscar. ¿Y luego qué? Dijiste que no tendríamos que matar. ¿Y no lo harán? Solo hagan que los inviten a luchar. Luego los seguiremos hasta ese ring que nadie conoce y los atraparemos. Tan simple como eso. ¿Cuándo empezamos? Esta noche. Eddie los inscribió como locales. Hará el papel de agente. Damas y caballeros y luchadores, bienvenidos a esta competencia. Esta noche podrán ver a algunos de los hombres más feroces y audaces de Miami en la práctica de su arte mortal. Las reglas son simples. Dos luchadores se enfrentan a mano limpia dentro del ring para hacer lo que mejor saben. ¡Luchar! Parece que el niño bonito está de pesca. Hey, no olvides a qué vinimos, ¿sí? Como siempre, hay un objetivo y ese es derribar al oponente a toda costa. Buena suerte. Y que gane el mejor. Oh, damas y caballeros, por favor, escuchen. No habrá apuestas por el resultado de las luchas. Apostar está prohibido en el estado de Florida. Viniste a recuperarte. Y en el primer combate de la noche, ¡Sargoni! ¡Toma! 10,000 a que mi hombre Sargon queda en pie. ¿Por qué no? ¿Quería verme, jefe? Carl, la policía encontró el cuerpo de Joe en la marina. No, señor, es imposible. Creo que te equivocas. ¿Recuerdas cuando encontraron el cuerpo que enterró León? Sí, pero fue su culpa. No lo enterró muy profundo. ¿Y el que Marcus enterró? Pues debió averiguar si iban a construir allí. Debió saberlo. ¿Y qué pasó con Joe? Nada. Nada, lo juro. Yo usé dos bolsas, puse lastre antes de arrojarlo en la bahía. Tiene que haber algún error. Carl, no hay ningún error. No, Lance, ay, tiene que tratarse de un error, digo... semana, ¿eh? Y en la segunda pelea, Rubén y Khan. Suerte, amigo. Sí, bonito, ten cuidado. Podría darme sed.
Mira y aprende. Mira en contra de tu hombre. ¿Puedo apostar 10 grandes? Ese es mi luchador. ¿Qué? Mala semana, ¿eh? Nada mal. Veo que aún lo dominas. ¿Qué dices? Estuvo corriendo en lugar de luchar. ¿Por qué dejarse golpear? ¡En la siguiente lucha, Shark y Saki! Mira cómo lo hace un hombre de verdad. Apostemos otros 20. ¡Doble o nada! ¡Vamos ya! ¡Fuerza! ¡Sí! Bien, ¿qué te pareció eso? Bien. Esta no es tu noche. La noche no acabó. Pues parece que este pez tiene dientes, ¿verdad? Oye, bonito, ¿qué hay de ese trago? Oye, necesito un trago fuerte para un pez herido. Creo que tu amigo necesita esto. Gracias. Soy Cherry. Cherry, Rubén. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Te traje hielo. Gracias, viejo. Y ahora en el ring, Pascal y Sam. Oh,
haces con el dinero de papá? Yo lo necesito, más que él. Devuélvelo. Déjame. ¡Que lo devuelvas! ¡Fuera! ¡Esta! Dame el dinero. Claro, padre. ¿20,000? ¿Eso debo? Por ahora. Duplico. Son 40,000. Sé contar. Supongo que me debes 40,000 dólares. Me impresionaron. Los entreno bien. Tendremos una fiesta privada mañana en el club. ¿Por qué no vienen todos a ella? Encantado. Y hablaremos de la deuda. Un whisky. ¿Y bien? Mordió el anzuelo. Hal volvió y está enojado. ¿Qué son estos libros? Aquí hay más mentiras que en un discurso político. ¿Me acusas de robarte? Si tú no me estás robando, alguien te roba a ti. Y ambas opciones están mal. Hal, no te necesitamos. Llévatelo.
Muy bien. Recuerden, amigos, que yo no esté con ustedes no significa que no trabajen. Eddie, continúa con la carnada. No seas muy directo, no quiero que sospechen nada. Y ustedes, muchachos, averigüen todo lo que puedan sobre los otros luchadores. ¿De dónde vienen? ¿Cuánto saben? Pero con cuidado, que nadie se dé cuenta, ¿entendido? Muy bien. Buena suerte. Cherry. ¿Cuál era el nombre del luchador que te habló anoche? ¿Habla de Rubén? Sí, sí, Rubén. Me harías un favor muy especial si le mostraras un poco más. No creo que eso sea un problema. Cherry, ¿verdad? Así es. No estuvieron mal anoche. ¿Eres nuevo aquí? Sí, acabo de llegar. ¿Los luchadores son de aquí? Usualmente. Tenemos algunos tipos más exóticos, pero nunca duran demasiado, especialmente si ganan. Pues no tenemos apuro en irnos. Bien, te veré luego. Los chicos saben lo que hacen. Hay experiencia. Un poco. ¿Qué los trae a Miami? Estas competencias simples no son un gran desafío para tus luchadores. Pues sé que Miami es un buen lugar para mostrarnos. ¿Sabes? Promocionarnos. Con los conocedores del gran juego. De vida o muerte. Peligroso. ¿Qué? Pero con buenos dividendos. Si sabes lo que digo. Cherry. Hola. Oye, me preguntaba, ¿a qué hora terminas aquí? ¿Qué tienes en mente? No lo sé. Pensaba que me gustaría conocerte. Tú. No quiero que molestes a la chica. Solo conversábamos. ¿Tienes algún problema con las reglas, eh? ¿Qué? ¿Estás buscando pelea? Oye, no quiero problemas. ¡Vamos, maldito! ¡Atrévete! ¡Manu! ¡Deja pasar al invitado! Estaba molestando a una de las chicas. ¿Cherry, este hombre te molestaba? En absoluto. Gracias. No creía estar violando ninguna regla. No es así. Malu se pone algo insistente. Bien, ya que no violamos ninguna regla, ¿qué me dices? ¿Nos vemos? Veré si puedo. ¿A eso llamas ser cauteloso? Lance quiere verte arriba. ¿Ves en qué lío me metiste? Veo que dejaste que tu entrepierna tomara el timón del barco. Lo dices de envidioso. Hola, Lance, amigo. Lamento esa pequeña disputa con Rubén. Ya hablé con él. No tiene importancia. Me pregunto si puedes ayudarme con un problema. Cualquier cosa por un amigo. Estuve pensando en tus luchadores. Son muy buenos. Ay, yo necesito gente nueva. No creo que sea un problema. El problema es la policía. ¿La policía? ¡Basta! Sé que tú y tus hombres tratan de engañarme. Debería matarte en este instante por siquiera pensarlo. Adiós, amigos. Hey, ¿a dónde vas? Tengo una cita con Cherry.
Algunas sí que tienen suerte. Ya está. ¿Qué? Shoot fighting. Mañana. 7 a.m. Muy bien, amigos. Llegó la hora. Va a pasar una limusina. Y los llevarán al lugar. ¿Dónde es? Eso es confidencial. Bien, los veo mañana. No, tú te quedas. Tengo una cita. Oh, no. Nadie se irá hasta mañana a las 7. Volveré. ¡En absoluto! Esta vez estuvo cerca. Chingo está aquí. Hermano, qué agradable sorpresa. Espero que no me digas que tus luchadores se arrepintieron. Van a hacernos ganar mucho dinero. Ya tienes suficiente. Nunca es suficiente. Eso es lo que no entiendes. Deja esto. ¿Y qué hago? ¿Enseñar karate? ¿Volver a Hong Kong? Eres tonto, Shingo. El dinero es poder. Y tus hombres me harán ganar muchísimo dinero. ¡No! ¡No lucharemos! ¡Qué mal! Hola. Hola. Te ves bellísima. Gracias. Para ti. Gracias. Perdona la tardanza. Está bien. Valió la pena. ¿Por qué no te pones cómodo mientras yo voy a ponerlas en agua? Bien. Bien. Brindo por mi heroína que me salvó la vida en la fiesta. Y yo por... mi rebelde por violar las reglas. ¿Y qué es exactamente lo que no se puede hacer? ¿Puedo hacer esto? Creo que eso está permitido. ¿Y puedo esto?
¿Sabes algo? ¿Qué cosa? No me he sentido así en mucho tiempo. Rubén, hay algo que debo decirte sobre Lance. ¿Es tu marido y está por llegar? No, basta, va en serio. Si vas a decirme que es peligroso, lo sé. No. Él me pidió que te invitara, pero... ¿Oh? No es por eso que estás aquí. Me gustas. De veras que sí, creo que eres especial. Solo quería decírtelo. ¿Qué diablos pasa? ¡Vendrás con nosotros! ¡No, esperen! ¡Lance, no dijo nada! ¡Ey! ¡Ey, quieto! ¡Quieto! ¡Ven! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te muevas! ¡Eso! ¡Quieto! ¡Rápido, la policía! ¡Ya voy! ¿Sí? ¡Ya voy! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Oh! ¿Están listos? Sí, listos. Muy bien, recuerden. Los estaremos siguiendo todo el camino. Y no se preocupen por Rubén y Shingo. Si Lance los atrapó, los ayudaremos. No me gusta. Primero Shingo y ahora Rubén. Ellos saben cuidarse bien. Un cuerno. Es mucho riesgo. Nos descubrieron. Hay que suspender. Espera. Escúchame. Si no seguimos adelante, habrá muchas más muertes. Y si Lance tiene a Shingo y a Rubén, los matará. Es nuestra única chance. Está entrando. El auto está en camino. ¿Te quedarás? Se acerca al depósito. Vamos al auto. Hola, chicos. Vamos, suban.
Capitán. A todas las unidades. El vehículo se dirige al norte por el puente. Intercéptenlos y arréstenlos. El auto está limpio, teniente. Bien, gracias. Conseguiré una orden para registrar el club y perseguir a Lance. Es todo. Es muy tarde para eso. Tal vez las luchas hayan empezado ya. Mire, jefe, yo no quería hacerlo, pero usted me aseguró que todo saldría bien. Ahora estoy yo a cargo. Desde ahora, no más riesgos. Seguiremos los procedimientos. Los procedimientos nos salvaron a Joe. Hey, Eddie, vendemos un paseo. ¿Qué pasa? Fuera del auto. Cálmate, jefe. Voy a preguntártelo una sola vez. ¿Dónde están? ¿Cómo diablos saberlo? No mientas, basura. ¿Cómo supo Lance que era una trampa? Tal vez puso micrófonos, no sé. O quizás el problema era contigo porque te debe 40 mil dólares. ¿40 mil? ¿Qué? No te hagas el estúpido conmigo, Eddie. ¿Crees que puedes apostar sin que yo me entere de nada? Está bien, bien. Yo aposté un poco. Me gusta el dinero, pero cuando fui a cobrárselo, se puso loco. Cree que me iba a matar. Ese tipo es un psicópata. Quisiera verlo entre rejas, tanto como tú. Di tus últimas palabras. Sí. ¡Muérete, viejo! ¡Maldito seas por pensar que enviaría a mis amigos a la muerte! ¡Y por pensar que el dinero significa más para mí que la vida humana! Pero si eso es lo que crees, ¡hazlo! ¡Adelante, hazlo! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¿Qué estás esperando? ¿Podemos ir a salvarlos ahora? Diablos, te creíamos con la chica. La mataron. ¿Qué? La mataron cuando fueron por mí. Dios, lo siento, amigo. ¿Dónde está Shingo? No lo sé. Desapareció ayer. ¡Chicos! Es hora. Caballeros, bienvenidos a la diversión más exclusiva del planeta, el Shock Fighting. Este será el desafío mayor. Dos hombres unidos por una sola regla: matar o morir. Y ahora, antes de comenzar la competencia oficial, un bocadillo.
Shingo, uno de los padres fundadores del Shoot Fighting. También es mi hermano. Esta noche vamos a arreglar un viejo desacuerdo. Él cree que luchar hasta morir es deshonroso. Y que el dinero y la ambición son perversos. Hoy pondremos a prueba sus convicciones en la lucha final de la noche. Yo lucharé con Shingo. Hermanos, cara a cara, hasta morir. Exclusivo y único de este evento. Las apuestas comenzarán a partir de los 100,000 dólares. Pueden apostar en cualquier momento de la noche. Aunque para mejores dividendos, por favor, deberían apostar cuanto antes. Y ahora, algo novedoso para aumentar la diversión. Madusa y Buffy. Nuestro negocio. Así que elijan a su favorito, vacíen sus bolsillos y que gane el mejor. Ahora en el ring, Gruner y Anatoly.
tragedia, echa un vistazo a esto. Jefe. Eddie. Lo siento, Liu. ¿Te molesta si te llamo Liu? ¡Maldita basura! Y ahora en el ring, Shark y Sargon. Un juego de niños. Dile adiós a tu novia. Dame eso. No tienes que morir hoy. Claro que no. Tú serás. Olvídalo y ambos saldremos con vida. Rendirse mientras pudo. Está bien, maldito. Tú contra mí ahora. ¡Hey! ¡Alto! No tan rápido, Shark. Tenemos otros planes para ti. Dicen que los compañeros de batalla son los mejores amigos. Esta lucha pondrá a prueba esa teoría. Tomen sus armas y luchen. O uno de los dos morirá. Empiezo. 5, 4, 3, 2, 1. Morir. Y lo dije en serio. ¡Hijo de perra! ¿Quieres terminar como él? ¡Pagarás por eso!
Oh, Dios. ¿Dónde están todos? En el ring. Ah, maldición. Ah. ¿Realmente creíste que te iba a permitir venir a arrestarme? En especial cuando estoy a punto de empezar mi gran negocio. Lance tiene planes, jefe. Y son grandes. Construiré mi propio casino. En una reserva india, donde no podrán tocarme. No tienes honor. No se trata de honor. Se trata de ganar. Y ahora tú vas a perder. Prepárenlo y llévenlo al ring. Vamos, muévete. No necesitaré esto. Bienvenidos. Y ahora, para comenzar, una atracción especial. Una lucha mortal. Un triángulo entre nuestros policías favoritos. Ahora, en el ring de la muerte, Rubén, Nick y Rollins. ¡No! ¡Ese tipo es mío! Bien, parece que hay opciones. Una lucha entre los policías o una de odio. ¡De odio! ¡De odio! Bien, la gente lo eligió. César reemplazará a Rubén. Puedo vencerlo. Lo haremos. No puedo luchar mientras cuido tu pellejo. Ya podemos retomar la lucha entre los amigos. Thank you.
pero con un nuevo ingrediente. Tienes un minuto. Si el jefe de policía sigue con vida, te freirás. ¡Mátame! No. Tampoco va a permitir que sigas con vida. ¡Vamos, mátame! ¡No puedo! ¡Mátame, demonio! ¡Sálvate y mátame! ¡No! ¡Hazlo! Yo muero y él vive. Así es el trato, ¿no? ¡No! Es hora de morir. ¡Alto! ¡Atrápenlo! No se preocupen. Es parte del show. Tu perra tuvo suerte. Murió rápido. Eso va por Sherry, maldito. Ni siquiera lo pienses. O lo mato aquí ya. Saldremos de aquí muy despacio, ¿oíste? ¡Dispara! ¿Y mi dinero? Dijiste que lucharías. ¿Quieres una lucha? ¡Oh! Aquí la tienes. ¡Lárguense! ¡Fuera! ¡Lucha, lucha, lucha! Lucharé con Shingo en el ring. Si él gana, retiren sus apuestas. Si gano yo, me voy. Encárgate. Lo siento, jefe.
¡Vamos, Ingo! Jefe, ustedes no corrían ningún peligro, viejo. Tenía mi propio plan. ¡De veras! ¿Tu plan? ¡Un cuerno! Shoot Fighter 2.